Pedirle a alguien que no se rinda puede llegar a ser una frase de cortesía si lo vemos fríamente. Y no porque seas incapaz de empatizar con la persona, sino porque estamos viendo el contexto desde afuera. No somos nosotros los que estamos sintiendo en nuestra propia piel la adversidad que agobia a aquel que está a punto de rendirse. Y aunque las palabras fueron expresadas cargadas de buenos deseos y el sentimiento real de ver mejor a esa persona, hasta que nos toca vivir de primera mano el dolor, entendemos que hace falta mucho más que un no te rindas para poder sobreponerte a aquello que te está quitando las ganas de seguir. Elegí empezar este diseño por la raíz, pues aquí está la clave para que todo lo demás exista. Sin una raíz fuerte, nuestro propio peso es factor suficiente para caer a la menor provocación, pues nada nos ancla a la tierra que nos vio nacer. Por majestuoso que este sea, no hay un solo árbol capaz de mantenerse en pie si no tiene una base sólida que lo sostenga. Pero este mensaje no va dirigido a las personas que cumplen la función de raíz en nuestras vidas. Para ellos tengo gratitud y admiración, pues su difícil y dura labor es la que le da sentido y valor a todo lo demás. Este mensaje está dirigido a quienes ocupamos el lugar de las hojas en el árbol de la vida. Me incluyo en ese grupo. Algunas veces damos por sentado lo que tenemos y olvidamos el privilegio del que gozamos. Desde nuestra posición, vemos como tormenta la situación que nos agobia, sin tener en cuenta que en el mismo árbol hay zonas en verdad desfavorecidas. A la distancia observamos la rama que tiene hojas con colores vibrantes y pareciera que hasta el sol le favorece con su luz en la justa medida que lo necesitan. El inevitable pensamiento que ocupa tu cabeza al ser testigo de esto, con frecuencia suele ser: si yo estuviera en esa rama, todo sería más sencillo. ¿Cómo no brillar cuando esa posición te lo facilita todo? Así cualquiera florece. En cambio, desde mi rama, todo es más difícil. Aquí el sol apenas nos toca. Aquí el viento golpea con más fuerza. Nadie valora el esfuerzo que hago para mantenerme unido a la rama cuando llega la tormenta. Yo podría prosperar con mayor facilidad si no me hubiera tocado nacer en esta rama. Así es. Renegamos con esos argumentos tan vacíos, como si la adversidad solamente nos alcanzara a nosotros, como si el fuerte viento se ensañara solo con nosotros. ¿Qué te hace pensar que esa rama de hojas relucientes no tuvo que enfrentar su propia adversidad, sobrevivir a ella, y lo que hoy observas es el resultado de la unión de fuerzas y voluntades de todas las hojas que la componen? ¿No has considerado que esa rama sobrevivió a un pasado similar a lo que hoy es tu presente? O peor aún, ¿no te has puesto a pensar que esa rama no desperdició energía en mirar el privilegio de las ramas más favorecidas y en lugar de ello se enfocó en luchar duro para sobrevivir a la tormenta? Hoja con hoja, respaldándose para unir fuerzas. Nos encerramos tanto en nuestros propios problemas que se nos olvida que cada uno está tratando de sobrevivir a los suyos. Cuando llega la tormenta con sus fuertes ráfagas de viento, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la rama. Llega un punto en el que sientes que ya no puedes más y estás a punto de desprenderte, dejarte ir sin rumbo, aceptando la derrota. Pero algo dentro de ti te dice: no te rindas. No sabes qué es, pero el mensaje retumba en tu cabeza tan fuerte que sacas energías donde ya no había y sobrevives un día más. Cuando la tormenta pasa y llega el momento de hacer el recuento de los daños, en lugar de enfocarte en resolver tu situación, de nuevo volteas a ver la rama de hojas relucientes, mientras brilla con los primeros rayos del sol que pasan por donde las nubes se disipan. De nuevo estás desperdiciando energía valiosa que bien podrías emplear en tu propia reconstrucción y en la de tu rama. Aún sigues sin entender que más que un privilegio es el enfoque correcto de sus energías lo que les mantiene fuertes ante la adversidad. Es el resultado de la unión de fuerzas, hoja con hoja, lo que les mantiene en pie. Es el respeto y homenaje a las hojas caídas que no lograron sobrevivir, pero dieron todo de sí para que los más vulnerables no cayeran. Es el trabajo en equipo que permitió que la rama se mantuviera sin daño aparente. pero no siempre fue así. Esa rama también vivió días grises, también sintió lo que tú vives y sientes hoy. Encontró la manera de sobreponerse a sus batallas, y lo que hoy observas es el resultado de un doloroso proceso que no te tocó presenciar. ¿Cuánto tiempo más vamos a desperdiciar en otra cosa que no sea trabajar en una mejor versión de nosotros mismos? ¿Qué tiene que suceder para que nos demos cuenta que el cambio empieza desde nuestro interior? ¿Cómo va a sobrevivir la rama si seguimos pensando como hoja, como individuo? Sin ramas no hay hojas, sin tronco no hay ramas, sin raíces no hay nada. Dejemos de vivir, sentir y pensar como hoja. Aspiremos a ser raíz, claro, sin dejar de lado el valioso lugar que en el conjunto ocupan las ramas. ¿Crees que fue difícil? Casi milagroso que te mantuvieras unido a la rama cuando la tormenta te azotó con toda su fuerza. ¿De verdad crees que eso fue duro? Duro fue el trabajo de las raíces que mantuvieron en pie el árbol completo. ¿Y sabes qué? Cuando la tormenta pasa, a las raíces no les da el brillo del sol. Bajo tierra no se escucha el hermoso canto de las aves que arriba en las ramas tanto se disfruta. Cuando llega el momento del recuento de los daños, ninguna rama desciende desde las alturas para ver si todo está bien abajo. Y no hace falta. Las sabias raíces entienden y ejercen con orgullo la función que ocupan en el árbol de la vida. Dan todo de sí por un bien mayor, sin protagonismos ni pretensiones individuales. No te voy a pedir que no te rindas, no tengo la calidad moral para hacerlo, pues en múltiples ocasiones he estado a punto de hacerlo yo también. Te voy a pedir es que enfoquemos nuestras energías en generar una mejor versión de nosotros, que sea útil para la rama, una versión que sea capaz de unir fuerzas y favorezca la supervivencia del árbol de la vida. Y no me malentiendas, por supuesto que quiero que brilles como individuo, solo no olvides que tu familia unió fuerzas que hicieron esto posible. La raíz sostiene al tronco, el tronco sostiene las ramas, y una de esas ramas te brinda los elementos necesarios para que disfrutes de los rayos del sol, del dulce canto de las aves y el suave rocío de la mañana. Todo eso es el resultado de la adversidad que superaron los que no se rindieron previo a nuestra llegada.